Sí, mira, por ahí. No, por ahí, no, por el otro lado, por el otro lado. No, no, tiene por ahí. Levanta ahí la esa y le saca de ahí. Ah, sí, sí. Sí. Mírala. Está en la esquina, ¿eh? Ahora se lo subo. Ahí está, ahí. Está el mismo. Sí, bueno, después todo eso.
con él está cerca. ¿Qué ha dicho ahora? Que el otro mismo. No, el otro estaba más cerca. Por eso digo que. Desconocido ya. ¿Qué haces con ella? ¿Vos cago yo o qué? Que sí, pero que es muy difícil. ¿Tú te acuerdas que una...? Yo me acuerdo que era muy pequeño. Gorda, y mi padre, claro, con la pala era muy pequeño. ¿Todo? Y mi padre, con la pala haciendo para poder salir de casa. Claro. ¿Y era? Era muy pequeño. ¿Y esa fue la más gorda? Y luego una vez que vino al río, nosotros quedamos en Creció, comunicados. Yo me acuerdo. Cortó la carretera de Villafer, tiró el puente de Villafer. Y se quedó también, alguno, yo me acuerdo que se quedó en la central. ¿No ves que daban? ¿No ves que daban la luz? Ahí se quedó Tony. Que luego vino el arquero de Tony, el suegro de mi hermano. Y la sacaron. Padre de Juli. Y quedaron los tiraron días. Arriba, fíjate. Los otros días se quedaron. La carretera de Villafer y fueron a dar a la casa, porque la casa, a la planta de abajo, llevaba agua ya al segundo piso. Sí, aquello fue terrible. Coño, llegó la rueda, allí donde hacían los adobes y todo eso. Claro, hasta allí, hombre. Hasta el frontón, más o menos, ¿no? Sí, ¿dónde sí, está el frontón? Sí, llegó. Ah, sí. Está ahí. Bueno, era muy pequeño. Va, bueno, todos los caminos, toda la carretera pues está cortada. Pues sería a lo mejor 55 años, ¿verdad? Estaba el padre de Lázaro. Que el otro día, viendo fotografías, tengo una fotografía y se la voy a dar. Voy a hacer una y me quedo yo con eso.
y le mandó a mi padre ir a buscar pan porque se nos acabó todo el vino. Mira, había una yegua, cojones de la hostia, y el tío este tenía una hermanaza como dos veces la mía, más duro que la tía. Una barra de hierro de medio metro, poco más, de la mano, 50, hasta fuera. Se encascaba la yegua, vale, le daba las patas de la mano, para adelante. Salió a las 9 de la mañana y llegó a las 7 de la tarde. Mi padre estaba, este tío se ha caído, ¿no? Y se ha ahogado. Esta no, no la cerrada ninguna, no puede hacer nada. Nada, un capote ahí, unos capotazos y ya está. Pero no, yo no. Un capote ahí. No, que ahora ya soy mayor y ya no quiero estar ahí. Por obligación me tocó hacerlo, pero ahora por obligación, papi. La metía en la manga, ¿sabes? La metió la luz de la manga, las patas, la metía, metiendo una pata porque la sacaba un poco de un cuarto, tenía la cuerda, bueno, no veo más, si va a estar fuera aquí un poco. No, ¿qué tal? A ver, ¿dónde la van a meter? ¿Qué, dónde la van a meter? A cambiar.
Bueno, al camión es difícil, a no ser que le abran por atrás. Abren la puerta y esto. No, la cogen con la mano más y luego le tiran la puerta de atrás y la cierran. No, pero hay que poner más para atrás. Levante. Esta mañana no, ahora. Ahora. Está... No, bueno, no, abren para ellos. Según está la ley. No lo sé. Esto es lo mejor de un factor o para algún sitio de eso. Entonces es un país de ahí. Es un país de ahí. ¿Qué cojones se pone ahí el hombre? Nos van a sacar la otra vaca. ¿Pero qué cojones se pone ahí? Que te coge. Lino. Lino. Que te coge. Lino. ¿Cómo estuviste allí debajo? Preparar la guarda. Le tira ya, lo levanta. Que sí, lo caga en el cemento. Ya toca la arena. Que. Una joda roja que está negra. Esta ha salido mala la cabrona, no se mueve. Thank you.
mira, esto. La mayoría son de 30 para abajo. Vayan de 45 por 40. Y se está saliendo mucha gente. Tú vas a ir, vas por el pueblo de 40, lo que es lo que vas a hacer. De 18 a 30 años, máximo. ni a nadie. No mira ni tú, que no se puede hacer lo que quiera. Pero en algún momento van a poner. Bueno, ahora ya la van a coger. Van a coger la mejor que si no tienen la mejor. Sí, sí, sí. Son tres y contra tres, cabrón. Bueno, ya no hay cualquiera. ¿Quieres venir con un rato? Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba. Arriba, arriba, levanta.
Saúl, qué malo. No, la otra. ¿Cómo es ver esto por el de allá pasado? ¿Alguna? Thank you.